¿Qué tal, amigos de Cinealo en Línea? Gracias por estar con nosotros completamente en vivo. Estamos agradeciendo que se encuentren en este jueves, esperando de verdad que se le estén pasando muy bien. Nosotros les estamos mostrando en este momento en la pantalla de Cinealo en Línea lo que se está preparando para este sábado que se va a realizar el Festival de la Luz. Entonces estamos muy, muy, muy agradecidos. De verdad que ya nos estén comentando. Gracias a Julio López que nos está escribiendo, dice, y se pone a cantar la de Un Rayo de Sol. Está también Anita González, muchos saludos para ti, corazón. Gracias también a Edgar. ¿Qué va a haber ahí? Bueno, dice una grosería leve, ¿verdad? Aquí, acuérdate que todos estos tubitos es parte de la pirotecnia que se va a utilizar para el Festival de la Luz a realizarse este sábado. Entonces, eso es lo que se va a presentar aquí en Mazatlán en estos días. Muchos de los de estos como grupos de pirotecnia se están colocando a lo largo de la playa de aquí de Mazatlán, de la extensión de la Avenida del Mar. Entonces eso es lo que se está preparando para este fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros, Dinora Kovac, buenos días para ti. Gracias también Hugo Rodríguez, dice, nos vemos en Semana Santa por allá, saludos desde Guadalajara. Gracias a Luis Avilés, Gilbert Contreras, dice saludos desde Palm Springs, California. Chonguis dice saludos. Chulada mi Mazatlán, verdad de Dios, saludos desde Oakland, en California. Ben ya es parte del Festival de la Luz que lo vamos a tener este fin de semana. Ya están acomodándolos aquí los equipos encargados con los organizadores. Estaré cantando junto con Julio López, gracias por estar con nosotros. Carmen Lilia dice, qué hermoso, saludos, espero ir pronto. Bautista Miguel, saludos desde Ciudad del Carmen. En especial a María Ofelia Bautista, muchos saludos. Jesús Arce dice, arriba la América. Le diste en la torre al Eric. ¿Verdad? ¿No? ¿Sí le vas a la América, Eric? ¿No? ¿Sí, no? Tu silencio. El Tony sí le va y ya se incorporó a la transmisión, Tony Rendón. Saludos, Tony. Un abrazo, amigo mío, donde estés, que andan de vacaciones en Dubái, Tony Rendón. ¿En serio? ¡Qué padre! Con razón, he visto muchas fotos. Yo pensé que era del stock de almacén. No, que ya en Dubái, fíjate archivo. Que anda en Dubái el Tony. Muchos saludos, Tony, ayudita, hasta allá. No, en Dubái, en Dubái. Gracias, Poncho Montañez, que nos esté viendo desde Durango. López dice, saludos desde Orizaba, Veracruz. Muchas gracias por estar con nosotros. También estamos saludando a Eric Hernández desde León, Guanajuato. Está también Diana Medina, dice saludos a toda mi gente. Y yo parada aquí, es que estoy intentando leer la pantalla, no puedo porque está obviamente nuestro sol saludándonos directamente a la cara. Hoy hay que decírselo, nuestro cielo está completamente despejado, no tenemos ni un rastro de nubecitas en este momento. Estamos a una temperatura por alrededor de los 26 grados centígrados. Hace un tanto calor, pero realmente el aire que está corriendo no es frío como en días pasados, no es frío. Es un aire que está dejando que no estemos sudando en este momento. Nos está ayudando para que no estemos con la gota gorda ahorita, todo lo que da. Gracias también. Anita dice, wow, qué padre. Diana Medina nos saluda a toda la gente desde Tijuana. Muchas gracias, Marta Patricia, hermoso mi Mazatlán. Rocío Navarro desde California. Lizeth dice, ¿a qué hora empezará? Los detalles, la verdad es que yo no puse atención. No me tocó ir a esa conferencia y no tengo. Dime, Mahatma Villano, ahorita que estás viendo la transmisión, por favor, métete, date un clavado ahí en la página oficial del Festival de la Luz para que veas a qué hora empieza puntualmente y para no andar dando una hora ajena, porque yo vi una hora que citaron en los medios de comunicación, pero obviamente no es la hora del festival. A nosotros nos citan como una hora antes también, así como la gente. Entonces, hay que estar muy al pendiente. Mahatma, ponme a qué hora empieza el festival, por favor. Jorge Vázquez, estás mandando saludos desde Chihuahua. López desde Orizaba, Veracruz. Benja, gracias a ti. José Luis Osuna, arriba Mazatlán. Chito Contreras desde San Francisco. María Simpkins está mandando saludos desde Vancouver. Mira, Gustavo Insun se está etiquetando o está invitando a alguien a salir en Semana Santa. Muchos saludos, Tony Rendón, gracias. Eliseo Mendoza desde Culiacán. Gisela desde Perú, muchos saludos y muchas gracias. Arequipa en especial.
López desde Orizaba. Buenos días desde Culiacán, Sinaloa. Quiero ir a Mazatlán. Espero ir este año. Será mi tercer año consecutivo. Tan cerca que estamos. A las 19 horas. A las 7 de la tarde va a ser este Festival de la Luz, obviamente con ya caída la noche o ya entrando la noche, para que puedan disfrutar de este evento multicolor que va a estar adornando nuestra Avenida del Mar como año con año. Entonces, ya son todos los preparativos. Perdón, me va a regañar Vanguard por no saberme la hora. Lo siento, pero ahí está, a las 7 de la tarde. Les recomiendo que se Imagínate, ¿no? Un día de playa, el sabadito en la playa, te vienes desde tempranito y te quedas ya que cae la noche y ves el festival así. Un día muy bonito, muy, muy adecuado para que hagas ese, bueno, tengas la oportunidad de venir a este evento. Espero de verdad que lo disfruten mucho, muchas gracias por estar con nosotros. No puedo voltear a ver la pantalla porque está Eric y está el solecito ahí arriba. Gracias, Carolina. Lizárraga, saludos desde Tijuana. Abraham Espinosa dice, como cuánto contamina el aire eso. Buen estudio que debemos de aplicar, fíjate, porque tenemos prácticamente fuegos pirotécnicos todo el año en carnaval, tenemos en Semana Santa, tenemos en cualquier boda. Entonces, yo creo que es un buen estudio, fíjate. Gracias, Abraham. Jonathan dice, saludos desde Tijuana. Arriba, el Quelite. Ted dice, saludos desde Vallarta. Berenice desde Frontera, Coahuila. Mario Robles, qué chulada es mi Mazatlán. Saludos, nos vemos mañana. Vamos a caminar para el otro lado, ¿no? Ah, mira, aquí hay una estación, la estación número 7 para las bicicletas públicas. Díganos si ya se han subido, si no se han subido. A Eric lo vamos a poner a que está haga. Está preguntando Nando. ¿Qué? Nando Sar está preguntando que cómo te llamas. Se llama Lluvia, Lluvia. Búscala en Face, Lluvia. Ay, Eric. Entonces, gracias por estar nosotros leyendo todos sus comentarios. De repente Eric lee lo más reciente porque le sale ahí en la pantallita, pero voy leyendo cada uno de los comentarios. Estamos justamente, es como un tanto la mitad del malecón, más o menos la mitad del malecón, esperando que ustedes nos digan desde dónde nos están viendo, a qué temperatura se encuentran. Aquí estamos a 26 grados centígrados, hace calor, pero le digo, no me he quitado la chamarra o la chaqueta, ¿por qué? Porque está corriendo aire que está impidiendo que estemos sudando, pero sí puedes andar sin chamarra. Este día la máxima del puerto es por alrededor de los 26 grados centígrados. Entonces estamos en el mero punto. Obviamente ya que se oculta el sol, se siente un poquito más fresco, pero ya no estamos con ese frío tan intenso que sentíamos, ¿no? Tan intenso. La verdad es que no, nunca fue intenso el frío aquí en Mazatlán, pero sí tenemos que andar abrigados al menos o intentando cuidarnos porque entrábamos de un lugar caluroso al aire acondicionado, salíamos otra vez a sentir calor, entonces hay que estar cuidándonos para no enfermarnos en estos días. Muchas gracias a Leo, que nos ve desde Ciudad Juárez. Bonito día también para ti. Marcos Quiñones desde San Diego, California. Giovanni Lizárraga desde Playa del Carmen. Juanjo, saludos desde Lima, Perú. Gisela desde Perú, en Arequipa. No sé si lo leí bien, Richard, desde etiquetando a Mónica Martínez. Nando, muchos saludos desde Argentina, nos ven desde tan lejos. Alejandro Olivas, ¿cuándo será? ¿Será este fin de semana? Será este fin de semana el Festival de la Luz, gracias. Alguien con la cuenta de Culiacán, Sinaloa, nos está saludando. Muchas gracias por estar con nosotros. Noel Solís, muchos saludos. Leti Castillo dice, saludos cordiales a todos por allá. En mi amado Mazatlán, Carmen Lilia Rodríguez, muchos saludos. Tenía mucho que no veía su nombre. Jazz Flores, saludos desde Cristóbal, California. Ya mero viene para acá. Andrés Ríos dice que está muy rica la playa. La verdad es que sí. Wake Up Mazatlán, así se llama la página. Saludos a Ale. Es el Tony. ¿Es el Tony? Muchos saludos, Tony. Ya te cacharon. Kendra, saludos a Sinaloa en línea. Gracias. Somos muchas personas en Sinaloa en línea. Yo creo que más de 30 ahorita. Dulce Guillén, a la familia Mendívil de Culiacán. Muchos saludos. Gracias, Carmen Lilia, desde Cuajinicuilapa, Guerrero. ¿Lo leí bien?
Verónica, buenos días, saludos desde Culiacán. Dice Marlene Cabrera que llega mañana y vamos a tener una temperatura a gusto. Ojalá traigas tu traje de baño, un suétercito ligero o, bueno, no, un suéter nada más que te vaya a cubrir bien para cuando esté oculto ya nuestro sol, o sea, en la tarde y en la noche. Y la vas a hacer a toda madre aquí en Mazatlán. Está muy a gusto el clima, el tiempo en estos días. Entonces, la recomendación es que te prepares. Ya mañana es viernes, fin de semana. Tenemos el sábado el Festival de la Luz. Tenemos muchas, muchas cosas que se están preparando. El día de ayer les compartíamos esta información un tanto más precisa de lo que había anunciado el alcalde, el Mazatlán Fest, que se va a celebrar en Semana Santa, jueves, viernes y sábado santo. Vamos a tener fiesta aquí en el Malecón de Mazatlán, la Avenida del Mar. Aquí, uno de los carriles, este carril que viene aquí, este, de norte a sur, este carril va a ser peatonal, va a estar cerrado a la circulación de vehículos, nada más va a funcionar la de aquel lado, la del carril de sur a norte. Y mientras tanto, se van a colocar hasta 5, creo eran, templetes a lo largo de la Avenida del Mar para que disfruten de música en vivo, DJs y alguna que otra banda o grupo musical que estará amenizando durante estos días en la Semana Santa. Entonces, esto es parte de los preparativos que se tienen para que vengan a echar la fiesta y nosotros estamos muy agradecidos de que estén con nosotros. Nos vamos a despedir porque tenemos más información que les vamos a llevar a través de la pantalla de Sinaloa en línea. Muchas gracias por estar con nosotros. Los vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos muchas, muchas cosas que les vamos a compartir. ¿Ya terminaron de dar los boletos gratis? Fíjate que no, todavía hay. Todavía hay boletos. Bueno, nos vamos a despedir. Tenemos más información que les vamos a llevar a través de la pantalla de Sinaloa en línea. Recuerden visitar el portal www.sinaloaenlinea.com, así como nuestras redes sociales que estamos manejando, que son Twitter, Instagram y YouTube. Estamos en tiempo real.